Hey, ¿qué tal amigos de Extreme Base Audio Car? Espero que se encuentren genial. En este video les voy a enseñar a cómo pintar el MDF, independientemente de lo que ustedes quieran pintar, ya sea pues sus cajones acústicos, algunas tapas, etcétera, cualquier cosa que ustedes quieran pintar de MDF. Y bien amigos, en esta ocasión quiero llegar a este color, que es un color rojo brillante, como pueden ver. Pero para llegar a ese tono, ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar. Bien, para pintar estas piezas voy a utilizar una lija de grado 150 y otra de grado 600. Voy a utilizar también un recipiente, voy a utilizar thinner, sellador para madera, este así lo piden en donde venden varias cosas de carpintería. También obviamente van a ocupar una lata de pintura del color principal. En esta ocasión amigos voy a poner esta Duplicolor, que no tapa totalmente sino que deja ver un poco el color que está por debajo. En esta ocasión quiero llegar a este color rojo, que es como me lo pidió el amigo que quiere el cajón para el subwoofer Orion. Y pues voy a utilizar esta lata de pintura, esta yo la conseguí en AutoZone. Y pues hay varios colores disponibles, está en azul, en verde me parece, etcétera, varios colores, ¿no? También voy a utilizar algo de transparente y una pintura color cromo. Y pues básicamente amigos es todo lo que vamos a utilizar. Ah, también una brocha. Y pues bueno amigos, sin más que decir, comencemos. Por lo primero que voy a comenzar es a lijar las piezas con la lija 150, esto amigos, para que pues vayamos eliminando cualquier imperfección que tenga. Voy a cortar un cacho aquí así, después las voy a lijar. Listo amigos, ahora que ya lijé ambas piezas, voy a continuar a aplicar el sellador para madera. Voy a aplicar poco, una cucharada, y lo voy a rebajar con el thinner. La cantidad de thinner varía dependiendo del sellador, pero en esta ocasión voy a realizar una mezcla en la cual pues tiene que quedar muy líquido, no tiene que quedar espeso. Aproximadamente eché lo doble de thinner que de sellador. Bien, ya que está bien mezclado, pues obtenemos más o menos esta consistencia. Ahora con la brocha vamos a aplicar el sellador en nuestras piezas de MDF. Lo que nos va a hacer el sellador amigos es tapar bien todos los poros del MDF, o bueno, en estos cortes laterales es donde más poroso se pone, y pues nos ayuda a sellar todos esos poros y nos quede una superficie pues más uniforme. Listo, esta ya está, voy a continuar con la otra. Listo amigos, ya tengo las dos piezas con sellador. Ahora voy a dejar que seque aproximadamente unos 10 minutos. De hecho seca rápido. Y de sellador vamos a aplicar aproximadamente unas 2 o 3 veces, dependiendo cómo esté la superficie. Vamos a llevarlo para acá afuera. Para que reciba más aire y se seque más rápidamente. Bien amigos, ya pasaron aproximadamente unos 15 minutos y ya secó la primer mano de sellador para madera. Ahora vamos a echar la segunda mano de sellador.
caso, con dos manos de sellador pienso que va a ser suficiente. Pero bueno, si sus piezas están muy porosas, preferentemente echen tres o cuatro capas, independientemente de lo que crean ustedes que sea necesario. Listo, amigos, ahora vamos a esperar nuevamente. Ya se secó la segunda mano de sellador. Ahora con la lija de grado 600 vamos a lijar ambas piezas. Si ustedes no aplican el sellador en el MDF, no sé si se han dado cuenta que luego los costados están muy porosos. Si no aplican el sellador, en esos lados les va a quedar de un color uniforme, ya que puede que de un lado absorba aún más el color que en los lados finos. Así es que de esta manera pues nos queda un mejor acabado. Y ahora que ya están perfectamente lijadas las piezas, voy a continuar a aplicar la pintura. En este caso pues voy a comenzar a aplicar el color cromo. Antes de comenzar a pintar, amigos, les recomiendo que limpien perfectamente la superficie donde van a aplicar la pintura, ya que si no pues puede quedar polvo y quedan irregularidades. Así es que vamos a quitar esto. Y bien, amigos, aquí tenemos la primera mano de pintura lista. Voy a aplicar en total 3 capas de pintura y entre cada capa voy a esperar aproximadamente unos 10 minutos. Listo, ya pasaron 10 minutos, vamos con la segunda capa de pintura. Cuando apliquen la pintura, amigos, no se centren mucho en un solo punto, ya que eso va a causar que se produzcan escurrimientos y nos va a echar a perder el trabajo. No nos va a quedar tan bien como nosotros quisiéramos. Lista la segunda capa de pintura. Vamos a esperar nuevamente otros 10 minutos. Y vamos por la tercera capa de pintura. También, amigos, voy a pintar este flare de MDF de 10 pulgadas externas y 6 internas, y también va a ir del mismo color. Y pues también lo voy a aplicar las 3 capas de color cromo. Bien, amigos, ahora que ya está la tercera capa de pintura del color cromo, ahora para poder aplicar este color rojo voy a esperar aproximadamente una hora a que seque bien este color. Ahora vamos a continuar a colocar el color rojo. Estas piezas ya se estuvieron secando todo el día de ayer, porque ayer se me hizo de noche y pues ya no se iba a ver bien. Así es que pues de una vez lo dejé secando todo un día. Así que pues vamos a aplicar esto. Y bien, amigos, aquí ya tenemos la primera mano. Vamos a seguir con el flare.
Entonces ya dejé secar aproximadamente una hora la pintura principal. Ahora voy a aplicar lo que es el transparente. De este también voy a aplicar tres capas. Esto lo que va a hacer, amigos, es darle un poco más de brillo a la pintura y también nos va a proteger la pintura principal. Ahora que ya apliqué la tercera capa de transparente en todas las piezas, vamos a esperar de preferencia todo el día. Hay que darle tiempo a que seque bien para posteriormente pues colocar las piezas, ya que por ejemplo si solamente esperamos alrededor de una hora, pues no se va a secar bien. Tal vez se sienta seco al tacto, pero con cualquier rozón que le demos se nos va a rayar nuestra pieza. Así es que por eso hay que darle algo de tiempo, de preferencia pues todo el día. Y bien, amigos, aquí tenemos ya el resultado final al pintar estas piezas. ¿Qué tal les parece? ¿Les parece, amigos? Aquí está el cajón para el subwoofer Orion HSCA, que de hecho pues este flare y esas piezas serán para este cajón. Y pues bueno, amigos, eso es prácticamente todo. Espero que les haya servido a todos los que apenas van comenzando pues a darle estética a sus cajones acústicos, y espero que este video les sirva para que ustedes puedan darle un mejor acabado a sus cajones acústicos o cualquier cosa que quieran hacer de MDF. Si así fue, por favor dejen su pulgar arriba, suscríbete si quieres ver más videos de Car Audio, y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós. We'll be right back.